gente, hoy nos encontramos en la cara de Rusia. Como podéis ver, hace un día espectacular. Mira cómo está el día hoy. Tengo las dos cañas hechas, ¿vale? Las dos con tita congelada. Y la caña que está cerca le he puesto un corchillo, ¿vale? Que fuerte un poco la tita. En esta he tenido ya una picada que se me ha escapado. No ha llegado a enganchar bien al suelo, pero ya sabéis que la caña que tengo aquí es híbrida y ha sido un picadón espectacular, pero espectacular. Pero no ha querido enganchar gente. Estoy en la cara ruso y como sabéis es una cara nudista. Y yo pensaba que ya a esta altura de verano no iba a haber nadie. Por lo que no sé si va a poder grabar mucho, ¿vale? Si sale alguna picada, la grabo. Porque a mi izquierda allí tengo varias personas y no puedo grabar mucho, ¿vale? Así que, gente, en cuanto saque algo, he traído navaja fresca, viva, y la tita que me sobró. Así que si saco alguna cosilla, la grabo y os la enseño, ¿vale? El día está de lujo, pero de lujo. ¡Al lío! Se acaba de levantar el viento justo ahora, gente. Aquí con un 18, 18 montita. Es increíble, ha sido poner la grabación y he venido una racha de aire. Esta que tiene la picada, ¿vale? En esta. Mira cómo está el agua, gente. De lujo. Así que a ver si tenemos suerte, engancho algo. Mira que villa vamos. Vale. Ahí está. Vamos a echarlo al agua otra vez. No quiero hacerle daño. Vamos a echarlo al agua. Echarlo al agua como chiquitilla. Ahí va. ¡Listo! Continuamos, gente. Hacia lejos. El lío. Bueno, gente, he tenido que cambiar el anzuelo porque se ve que hay herrerilla. Y tiene que poner el anzuelo más chiquitillo, ¿ves? Viene el labial. El labial. Porque no sabía qué morralla era la que me estaba todo el rato quitando el cebo. Y es esto. Se ve que hay herrerilla. No son muy gordas. Medianilla. Así que. Nada, voy a soltar. Ahí va, gente, ya la he soltado. Al agua. Al agua, pato. Ahí va, adentro. Seguimos. Gente, como viene el anzuelo. Ya. A ver si se ve. Ahí. Pelado. Pelado. Así que. Vamos a echar otro, a ver. Hay mucha morralla. Mucha morralla y no. No deja pescar, gente. Aquí llevo todo el día y en breve me voy. Así que. Vamos a ver si a última hora me sale algo. Estoy con la tita y con la navaja, ¿vale?
vamos a lanzar de nuevo y a ver qué tal. Recogemos la siguiente. Bueno, ya tenemos preparado la carnada para lanzarla, a ver qué tal. Mira, gente, mira aquí mini araña. Esto es lo que está todo el rato dando por saco. Mira, mira, una mini araña. Fíjate, fíjate. Nada, vamos a soltarla y espero que no moleste más. Podéis ver, ha partido el 18. No le he hecho mucha fuerza, no ha partido por el empalme de la cola de rata, así que no sé lo que ha pasado. Voy a cambiar la bobina. Mira, gente, ya le he creado otra tita, ¿vale? Otra tita le he creado, que ya le he cambiado la bobina del 18 que se me ha partido. Y le voy a echar esto para adentro, ¿vale? Los últimos cartuchos, que ya la jornada ya está casi terminada, ¿vale? Así que al lío. Mira, gente, una jurela. A la tita. Una jurelilla. Buena pieza. Ahí va. Bueno, vamos a soltarla. Y al agua. Lío. Bueno, ya hemos terminado la jornada de hoy. Y toca recoger las cañas. Vamos a recogerlas y listo. Ahora mismo había un parón. Bueno, no es que haya mucha actividad, por lo que habéis visto en el vídeo. Había algunas picadas, pero se ve que hay morralla, ¿vale? Aquí no hay mucha cosa que digamos. Así que a lo mejor con otro cebo, puede ser. Aquí estuvimos la otra vez con cebo top y llenamos la mesa de pescado. Ahora, pues con la navaja y con la tita congelada, pues aquí no se da el caso del pescado. Aquí hay que venir con cebo bueno. Así que toca recoger y listo. Así que, gente, nos vemos pronto. ¡Al lío!